Muchísimas gracias por la asistencia. Y bueno, en especial pues tengo que agradecer a la gestión del patrimonio histórico y arqueológico de aquí del Ayuntamiento de Jerez por invitarme. Gracias, Antonio, por la presentación. Y bueno, yo voy a ser lo más sencillo posible y que podáis captar por qué era un genio, por qué era un innovador dentro de la imaginería del siglo XX, Luis Ortega Bru. Como veis, el 10 de septiembre de 1916 nació en la barriada de la estación de ferrocarriles de la bella localidad gaditana de San Roque, Luis Ortega Bru. Ahí estáis viendo que es un paisaje desde la misma ciudad donde se ve el Peñón de Gibraltar. En dicha localidad viene un gran patrimonio y ese patrimonio, con una gran producción artística, está expuesto en un museo que seguramente muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis, en el antiguo Palacio de los Gobernadores, situado en la plaza de la iglesia de allí, de la misma localidad gaditana de San Roque. Veis aquí el museo, que el museo ha experimentado ya una gran reforma. Esta es como se inició, veis, con este mascarilla del Cristo del Soberano Poder de San Gonzalo, y posteriormente las diferentes obras que se pueden contemplar en el museo. Ahora ha habido una reforma y han cambiado y han variado un poquito lo que es la producción, han sido más selectivos y es digna de ir a ver. De allí, del barrio de la estación, se trasladaron al tejar familiar de Pasadahonda. Esta foto, que a lo mejor algunos la conocéis, ahí es a donde se ven pues algunos trabajadores que trabajaban con el padre, con Ángel Ortega, allí en ese taller del tejar que tenía la propia familia. Allí se fabricaba todo tipo de cerámica y de esto se sustentaba la familia. Luis, al nacer en el seno de una familia alfarera, fue donde aprendió y conoció el arte de modelar, el barro, su forma de modelar a dos manos. Le viene de aquellos años y posteriormente, después de tener el taller allí, se fueron a vivir a la calle Los Reyes número 12, una vivienda con un patio compartido con otro vecino, y por último se establecerían en la calle General Lazzi, de allí de San Roque, número 57, que allí mismo vendían las piezas que se hacían en el tejar, y esa fue la casa donde le echaron y posteriormente quemaron durante la Guerra Civil. Aquí veis estos dos bocetos, uno de ellos el de, bueno, Cristo azotado por los sayones. Esto está en Manzanares, en Ciudad Real, cosa que este boceto no gustó en Sevilla y fue adquirido en Manzanares. Y aquí tenéis el boceto para la Hermandad de la Cena de Sevilla, el apostolado, la obra póstuma o la última obra que hizo para la ciudad de Sevilla. Fijaros la forma siempre como modelaba. Eso se lo dio, evidentemente, el taller donde estuvo con su padre y donde aprendió a modelar con las dos manos esa forma de hacer con el barro, y rápidamente pues sacaba la figura con ese estilo, con ese gran toque de genio o innovador. Ángel Ortega López, que lo veis ahí abajo, sanroqueño, había heredado de su padre, que era un pariente del cantaro Juan Breva, la técnica del barro. Tenía su propio taller de alfarería, y su madre, que la tenéis allá arriba, que es Carmen Bruc Casado, nacida en Cartagena, atendía las labores de su casa y además ejercía de comadrona en el Hospital Civil de San Roque. Fue una persona, evidentemente, muy popular dentro de su pueblo, de su localidad, al ayudar a tantísima gente necesitada que había en la ciudad de San Roque. Creo que actualmente hay una fundación allí que lleva su nombre, en San Roque, y se dedica también a esas personas que, bueno, que la ayuda social, todo lo que se regenta sobre el mundo de que las personas pues quieran o necesiten algo. De dicho matrimonio, ahí abajo, porque arriba veis otra vez el taller de Pasadahonda, nacieron 6 hijos. El primero fue el que hoy nos trae, al genio, al innovador, a Luis Ortega Bru. Después estuvo Marina. Marina fue
Su hermana, la última que falleció, falleció cerca con 90 y tantos años, allí en San Roque, en un asilo, porque ella no podía ya con su cuerpo, y bueno, pues una de las sobrinas pues la tuvo que meter en un asilo para sus últimos años de vida. Después tuvo Germinal, Augusto, que fue el hermano de Luis Ortega Bru, que algunos lo conoceréis porque también fue escultor, tuvieron un taller en Madrid, los dos hermanos, Luis y Augusto, y por el tiempo de Jerez, pues muchos de los que estáis aquí a lo mejor conocisteis hasta el propio hermano Augusto. Está Onésimo y Áurea. Hubo un séptimo hermano, que Eliseo, pero falleció teniendo 5 meses de vida. Además de ser una gran figura dentro del mundo del arte, hablo de Luis, evidentemente, una persona que le gustaba leer tebeos, incomprensiblemente. Era una persona que le encantaba, además lo pasaba muy bien. Había su propio hijo, su propio sobrino, pues me contaban de que él se pasaba, a lo mejor, horas y horas leyendo un tebeo, una cosa que le encantaba. Por supuesto, en sus primeros juegos no le faltó un trozo de arcilla, logrando a su corta edad una gran habilidad en el modelaje del barro. De aquel tiempo, su hermana Marina cuenta que su hermano Luis le hacía las figuras de barro y le desornaba las cruces de mayo, una costumbre que estaba allí muy arraigada en la localidad de San Roque. Aquí veis, además, bueno, veis aquí una foto que es muy curiosa, en el cual pues está con personajes ilustres, ¿no?, dentro de lo que es las hermandades de Sevilla, o bueno, en torno a los tallistas. Aquí está Juan Calvo, ¿eh?, y varias personas también de la Hermandad de la Macarena. Es el segundo por la izquierda, ¿eh? Lo veis perfectamente, se ve quién era Luis Ortega Bru. Fijaros el ingenio que tenía y la gran inteligencia que desde pequeño desarrolló en su imaginación por la gran precisión y rapidez que tenía en sus dibujos. Él, antes de comer, me contó una vez su mujer, Carmen, que ella guardaba hasta la servilleta, porque ahí mismo, mientras le traía la comida a la mujer, pintaba. Yo he visto esa servilleta y veis aquí que es un dibujo, que este es el descendimiento de Málaga, que está en la propia casa de la hermandad. Los trazos tan rápidos, una precisión, rapidez. Esto, yo creo que en 10 minutos tenía hecho este dibujo él. A su vez, pues se dedicaba también a pintar las paredes en forma de azulejo de su casa, y con trozos de cobre también se hacía las herramientas para tallar la madera. Sin duda, estamos hablando de un genio, vamos, porque con un trozo de cobre hace unas cofinas o una gubia que muchos de ustedes conoceréis, pues con un simple cobre sacaba pues una herramienta que realmente en aquel tiempo, evidentemente el dinero pues no existía mucho. Había muchísimas calamidades. Aquí, fijaros en el detalle que os traigo, que es la imagen del Cristo del Descendimiento de Málaga. Veis que está totalmente unas líneas con 4 líneas, pinta realmente lo que es el pelo, que es muy típico de ustedes, todos lo habéis visto en vuestras imágenes del Descendimiento, los apóstoles, esa doble S, pues muy típico de él. ¿Veis el detalle de la llaga? Con esos, imitando, bueno, el reguero de sangre. Cuando tenía 12 años, se inició en el mundo de la escultura y estudió en la escuela de Gabriel Arenas, en la calle Aurora del pueblo de San Roque. Don Gabriel, persona distinguida en el pueblo de allí de San Roque, fue el primer alcalde republicano tras el 14 de abril de 1931. Y fijaros qué coincidencia, que él fue quien aconsejó a los padres sobre la posibilidad artística de Luis. Al poco tiempo ya estaba en la Academia de Dibujo de los hermanos José y Juan Domingo de Mena, que no tardarían en hacerse pequeñas para él. Pues claro, si estáis viendo,
Estos dibujos pertenecen a una última etapa, pero bueno, así es como dibujó siempre Luis Ortega Bru. Esto es un Cristo que a lo mejor no lo conocéis, un Cristo que pertenece a los herederos de Ortega Bru. Y es un Cristo de tamaño académico, más bien es como un crucifijo, ¿no?, de los que se ponían en los dormitorios, ¿no? Y fijaros la belleza, la figura, la estilización que tiene y, por supuesto, el dramatismo, que es lo que se representa en la vida de Luis Ortega Bru. En 1931, Luis tenía 15 años, fue becado por el Ayuntamiento de San Roque para que pudiera continuar sus estudios y así ampliar su conocimiento dentro del mundo del arte en la Escuela de Arte y Oficios de la Línea de la Concepción. Allí dejó una producción muy importante de la cual nunca más se supo. Temas profanos, animales, plantas, hojas, pero desapareció por completo y mira que hemos ido, nada, no existe absolutamente nada. De allí, evidentemente, pensaban mandarle a Madrid o a Barcelona para que ampliara sus estudios en dibujo y modelado. Pero claro, llegó el fatídico día del estallido de esta incivil guerra civil que tuvimos en España, la cual trajo una consecuencia fatal para la familia Ortega Bru, que fue el fusilamiento de su padre y de su madre, la pérdida de la hacienda familiar, que ya lo he dicho anteriormente, que se la quemaron, y el fallecimiento de dos de sus hermanos, Áurea y Onésimo. Es significativa esta imagen, porque esto lo vivió él. Sabéis que él, la guerra destruyó su vida. Luis recogió en sus obras todo ese terror y todo ese sufrimiento acumulado. Y respecto a esto, yo he sacado un extracto, que lo voy a leer, que me lo contó su hermana Marina durante esta época. Aquí estáis viendo una imagen de un hombre representado como Cristo, pero esto se vivió en los campos de prisiones, que él lo sufrió durante la guerra civil. Bueno, después de la guerra civil, evidentemente. Fijaros cómo las manos las tiene maniatadas, cómo está agachado en el sentido del miedo, ese miedo que se pasó y como bien me cuenta Marina. Unos días más tarde, me cuenta Marina, trasladaron a Luis Ortega Bru a la cárcel de allí de San Roque. Tan solo, decía Marina, pensar que tenía que volver a aquel recinto donde la huella de Ángel Ortega, su padre, estaba presente, se hundía ella inevitablemente, se venía abajo. Había comentarios de que también lo matarían, hablamos de que querían matar a Luis Ortega Bru también. Entonces Marina le dijo a su abuela que ya no iría más, que no tenía fuerzas. Mi hermano Augusto fue su hermano, el escultor con él, le agarró por los hombros y le gritó: sí, tienes que ir, tenemos que empezar de nuevo, empezar cada vez que haga falta y que jamás nos vean derrotados. Con estas letras se resume, creo yo, el drama que pasó la familia Ortega Bru. Ortega Bru se le puede considerar que fue masón, según unas fuentes consultadas. Pérez Girón, Pérez Trujillano, me contaron que no había constancia documental hasta el momento. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo había expediente a un miembro de la logia sanroqueña, que fue esa, se llamó esa logia sanroqueña Germinal. Ahí estaba un Luis Ortega, que se podía identificarse como Luis Ortega López, que fue su padre. Sí perteneció su padre y su madre a una logia, por lo tanto eran masones.
Pero este no podía ser, porque al ser condenado por delito de masonería a 10 años de cárcel, pues fue imposible de que realmente fuera Luis Ortega Bru, sino solamente eso sí fue su padre. El tribunal no pudo aclarar esta identidad y las investigaciones no dieron fruto alguno. En las declaraciones de los masones detenidos jamás apareció el nombre de Luis Ortega Bru, como he dicho anteriormente, así que de momento podemos afirmar que no perteneció a ninguna logia. Lo que sí está claro, que el artista sanroqueño colaboró con el bando republicano, además de tener unas ideas muy liberales y progresistas. Hay que recordar que el escultor se presentó, fijaros, en la candidatura, independiente del campo de Gibraltar, como diputado en las primeras elecciones generales de 1977 tras la dictadura. Aquí veis, por ese tiempo, el tiempo que estábamos hablando, del tiempo de la guerra, pues este es su propio autorretrato sobre la imagen, sobre la figura de Ortega Bru. Ahí veis en la parte de abajo, de derecha, ¿la veis? Veis ahí agachado a Luis Ortega Bru. Sin duda, estamos centrados, evidentemente, en la vida del genial o innovador o Luis Ortega Bru. Aportando nuevas perspectivas de una vida llena de sinsabores, este hombre, de corpulencia delgada, estatura baja, frente despejada, inconformista, observador, muy tímido, muy místico, las hermanas Marina y Germinal le llamaban el místico, sacarle evidentemente una palabra, y muchos de ustedes, si lo llegasteis a conocer, que creo que alguien de aquí puede haberlo conocido, sacarle unas palabras era un puro esfuerzo. Exuberante en inspiración artística y acostumbrado a decirlo todo, pues, ¿con qué? Pues prácticamente con la gubia y el pincel. Es que es evidente, Luis Ortega Bru lo tenía todo. Tenía escultura, tenía pintura, hizo hasta relieves en piedra para su propio pueblo, lo tocó todo, restauración, todo. Por lo tanto, dentro de lo que era un imaginero o escultor del siglo XX, una persona que casi sin estudios apenas llegó a ser lo que llegó a ser, un genio. Aquí, bueno, tuvo una vida, evidentemente, como ya he dicho, de grande sufrimiento y superación ante tantas vicisitudes que le dio la vida. Al final de la misma siempre supo perdonar, porque eso sí lo dijo, supo perdonar todo lo que le había pasado. Por eso se puede definir su vida en dos palabras, en fuerza y vigor. Yo siempre me he preguntado que como un artista de pensamientos liberales y en contra totalmente del nuevo régimen en España, os cuento que cuando él estaba en su taller en la radio, cuando acababa las programaciones, se acababan con el himno de España. Pues gente que he conocido durante lo que es el estudio de del personaje que nos trae hoy a esta conferencia, él tiraba la radio al suelo. Imaginar hasta qué punto él estaba totalmente en contra del régimen actual que él conoció. Pero es que lo más curioso en su vida, que hubo un general como Rodríguez Díaz de Lecea que lo apoyó para hacer imágenes. Le sirvió el salón de un cuartel, como fue el Cristo del Baratillo. O como un gobierno franquista le otorga la encomienda de Alfonso X el Sabio por esta obra. Bueno, es una cosa que realmente, por mucho que queráis darle vuelta, no le encuentro mucha explicación. Pero la explicación que tiene es que cuando una persona vale, da igual qué ideología tenga.
Como estáis viendo aquí, que es el misterio del traslado al sepulcro de la Hermandad de Santa Marta, este boceto, que lo tiene en propiedad la Hermandad, lo realizó en una noche, en la calle San Felipe, en San Roque. Y estuvo fuera de concurso, y bueno, a ese concurso se presentaron Sebastián Santo, Pérez Comendador, ilustres. Pero hubo una persona que en aquel tiempo era el mayordomo, José Luis Ruiz Muñoz, dueño de un hotel, el Hotel Villarri, allí en Sevilla, y él apostó. Y llegó casi fresco, al día siguiente, eso en barro, pintado, y no dudaron en darle a Luis Ortega Bru la realización de este impresionante misterio, como es el traslado del sepulcro. Pero claro, todas estas condecoraciones, como veis, de encomienda de Alfonso X el Sabio, sus propios compañeros, hablo de Sebastián Santo, Comendador, Illanes, toda esa parte, pues no le gustó que le dieran la encomienda de Alfonso X el Sabio. ¿Qué quiere decir esto? Es que había una persona que llegó a esa ciudad que empezó a quitarle trabajo. ¿Por qué? Porque innovó. Lo mismo que hablo de Sevilla, hablo de Cádiz, hablo de Jerez. La obra que tenéis aquí, el Descendimiento, eso es una obra colosal, una obra cumbre. Eso no lo puede hacer Sebastián Santo en la vida. Eso nada más que lo puede hacer Luis Ortega. Bueno, pues es evidente que no tuvo, como ya he dicho, gran apoyo en esa etapa de su vida. Evidentemente le hicieron la vida imposible, le llegaron a decir, el rojo este, nos va a quitar el pan. Y, bueno, gente de la Academia de Bellas Artes y escultores de aquel tiempo. Y él, bueno, pues evidentemente, pues, al hacerle la vida imposible, pues a él no le llegaba apenas trabajo. No habían encargo y bueno, y lo que más le dolió, bueno, aquí fue la condecoración de Alfonso X el Sabio. Lo que más le dolió, la estáis viendo en la parte izquierda, es cuando la Hermandad de Santa Marta decide quitar la imagen de la Dolorosa que había hecho él. Esta imagen, que creo que no la habéis visto mucho, así se presentó en Sevilla el misterio, son casi recién terminados. Y como veis ahí, pues en la parte izquierda, veis esa imagen que tanto disgusto le trajo a Luis Ortega Bru. ¿Por qué le trajo ese disgusto? Porque, bueno, él no entendía por qué una Dolorosa que decidiera cambiarle y, bueno, y fuera tallada por otro imaginario como Sebastián Santos Rojas. Este hecho, evidentemente, le entristeció mucho a Luis, ya que él no esperaba que su imagen fuera cambiada, como he dicho anteriormente, y la consecuencia que tuvo esta serie de hechos que estamos hablando de ellos en su vida artística fue que, como no tenía trabajo, pues se fue a Madrid. Es curioso, sus aficiones fueron la natación y el ciclismo. Y además él tuvo un amigo allí en Madrid, como fue Enrique Hernández Luique, que es el propietario de Motor Express, de las revistas de automovilismo, gran amigo de Luis. Pues Luis, vamos, él me contó a Enrique que una vez le dijo, Enrique, yo quiero montar moto. Yo nunca he montado moto, y bueno, quiero montar moto, ¿eh? Bien. Le lleva la moto, una Vespa, allí en la Casa de Campo de Madrid. Vamos a ver, mira, ya está arrancada. Cuando le dio el puño, se chocó la moto con el árbol, primer árbol que había allí, vamos, ¡bum! Fue impresionante, vamos, ya no cogió ni una moto más. Pero bueno, eso son cosas que le pasan solamente a él, a Luis, y bueno, y no le pasó gracias nada, pero bueno, él ya demostró que en el tema del motorismo no estaba muy puesto. Tenía una pasión, que era el baile. Y dirá, la persona, ¿por qué le gustaba el baile? El baile le gustaba por el movimiento que tenía una mujer bailando, la falda, el movimiento de las manos. Él siempre
se fijaba mucho en esos aspectos. Al ser un hombre de pocas palabras, cuando hablaba, casi dejaba sin palabras a todo el mundo. Y él comentaba, la escultura hay que llevarla a la sangre. Dios la quita o la quita cuando quiere. El genial escultor Gaetano luchó durante toda su vida por las actualizaciones de unos valores eternos a través de la creación artística. Difícil problemática y ardua la que emprendió. Magníficos resultados, lo que sin duda consiguió a pesar de las circunstancias adversas y del ambiente poco propicio que para ello enfrentó toda su complejidad con las diversas facetas que la creación pictórica y sobre todo escultórica ofrece. Su camino fue el menos cómodo. Fue en la ciudad de Sevilla, donde contrajo matrimonio con la egabrense Carmen León Ortega, el día 16 de noviembre de 1952, en la capilla del Baradillo, llamada como Capilla de Nuestra Señora de la Piedad, de la hermandad propia del Arenal, de allí del barrio sevillano. De esta unión nacieron cuatro hijos: Ángel, que ha fallecido recientemente en el 2019, Josemi, Onésimo, que vive en Madrid, y Carmen y Débora, que muchos la conoceréis, viven en Sevilla y son las que estáis viendo la parte central de la foto. Y en la parte izquierda tenéis a su madre, a Carmen León, y arriba es Ángel, el de la izquierda, y José Onésimo es el que tiene barba. Su mujer Carmen vivió con Luis 31 años de matrimonio. Sin duda tuvo un papel muy importante y nada fácil. Compartió con él todos los sinsabores y los triunfos y muchas renuncias para dejar siempre tiempo y espacio a la pasión desbordante de su marido por su trabajo. Fijaros la forma de dibujar una persona que realmente es escultor, que el barro, bueno, pues también, como veis, hacía hasta proyectos de paso. Ella, evidentemente Carmen, su mujer, lo guardaba todo, como ya he explicado, lo de la servilleta. Compartieron también viajes, alegría y también momentos difíciles para mantener a su hijo al no recibir encargo, y muchas veces hasta sufría ella misma cada vez que una de las obras de su marido no era aceptada y la despreciaba. Era estudioso, concienzudo, tenaz, llegó a dominar el oficio de escultor, a depurar su técnica, a enriquecer su expresión y ampliar notablemente el campo estético en el que se desenvolvían sus inquietudes. Su evolución fue absolutamente normal. No hubo en su trayectoria saltos bruscos ni piruetas efectistas. Sí, fijaros que últimamente, los últimos estudios, el Dimas y Gestas, el buen ladrón y el mal ladrón, no fueron crucificados. Perdón, no fueron clavados a la cruz, sino fueron con cuerdas, la amarraron. Él ya lo representó por aquel tiempo en estos bocetos que fueron presentados también para una hermandad, entre ellas la hermandad de Montserrat y de Sevilla. El escultor compaginó evidentemente lo clásico y lo moderno, supo armonizar lo figurativo y lo abstracto, trabajó para igual fortuna en una y otra vertiente. Una de sus frases preferidas era, el sol sale igual para todos. Él decía, si esta obra se la lleva cualquiera en mi taller, da igual. Eso se lo decía a su sobrino, a los Ortega Alonso. Yo la hago otra vez y no pasa nada. Este hombre, de espíritu luchador, lo que siempre hemos estudiado el tema, es verdad, Luis era creyente. Él no creía mucho en esto de los curas, como él decía, yo los curas no los quiero. Pero él creía en Dios. Hay una anécdota muy bonita, que cuando estaba haciendo el Cristo de la Caridad, él le daban las horas y las horas en su taller, y él salía llorando del taller. Y él decía que la fe está dentro de mí. La Semana Santa él decía que la consideraba un triunfo del pueblo fiel,
del pueblo cristiano, la fiesta de la resurrección, como él la llamaba. Alegre por naturaleza y con una fuerza humana y una vitalidad impresionante, comentaba, fijaros lo que, estamos hablando en los años 1952, ya su cabeza pensaba y decía lo siguiente: yo no pienso, sueño, mi imaginación va del cerebro a las manos y se transforma en escultura, todo me interesa. Luis, de complexión delgada, aquí lo estáis viendo, estaba modelando, esta es la imagen del Cristo de Pasión de Málaga. Él nunca tuvo miedo a morir y decía antes de su muerte que venga cuando Dios quiera. Este pensamiento sobre la muerte viene producido porque él vivió en esos momentos amargos de este país cuando estalló la guerra civil. Con el tiempo se había reconciliado con toda esa adversidad y perdonado todo lo que le había ocurrido. Ya con el tiempo, ya años, ya casi los años 60, 70, pues él ya empezó a olvidar esa etapa que vivió, tan drástica para él y para su familia. Él fue y ha sido, y en su retina prodigiosa, traspasando a su memoria, cuánto la vida le brindaba alrededor belleza, fealdad, alegría y amargura, serenidad y crispación. En una de sus frases decía lo siguiente: el arte es íntimo, surge así y va del cerebro a las manos en un proceso que no se puede explicar. Esta fue la última obra y que dejó inconclusa, que fue atado a la columna para Linares. Así la dejó, y bueno, y el escultor Juan Ventura, pues la hermandad de Linares, pues le encargó que la terminara. Como hombre, había siempre ganado la batalla a la vida, pero a sus obras. Le daba una profundidad que conmueve a lo más hondo, y dentro de esa profundidad existía el dolor. También existía alegría en sus obras, y una lucha sin descanso, reflejo de ese mundo que oculta a los demás, y una sola frase representa o lo que anunciaba todo este sentido de frases que hemos dicho anteriormente: yo soy superior al sufrimiento. Él siempre, pues, realmente lo que él sufrió durante el fusilamiento de sus padres, se quedaron sin nada, ese sufrimiento, pues, él fue superior a todo eso que aconteció a su familia y a él. Estáis viendo un dibujo, que ese es el último dibujo, lo dibujó días antes de su muerte, consumatum est. Se lo pintó allí en la misma plaza del Pumarejo, donde vivía. El 7 de enero de 1971, en presencia del artista, su pueblo natal, y entre su gente se vio reafirmada, le rotularon una calle con su nombre, allí en su pueblo natal, en San Roque. Él falleció un 21 de noviembre de 1982, concretamente falleció a las 3:30 de la tarde. Él sentía por esta ciudad, pues, que él siempre se sentía muy a gusto, porque él decía que tenía que regresar a Sevilla, y bueno, y regresó, y allí fue a donde murió. Era un día, murió aquí, en la Plaza del Pumarejo, está cerca de la Basílica de la Macarena, y la misa de corpore insepulto fue el día después de su fallecimiento allí en la parroquia de San Gil. Aquí veis que más o menos esto, pues, entre redes sociales y entre libros y entre todo, pues ya ha salido. Esto fue un dibujo que le hizo su propio hijo, su Onésimo, que ya estaba muerto. Ya el 3 de diciembre de 1982, decide por la Hermandad de la Cena, ahí en Sevilla, por mediación de su hermano mayor, pues se le pone una calle en Sevilla, que está en la barriada de San Carlos, y en 1983 fue nombrado también hijo predilecto en su pueblo natal de San Roque. El 21 de mayo del 2001, ya lo he dicho anteriormente y lo habéis visto, fue inaugurado su propio museo, allí en el Palacio de los Gobernadores, que esto tiene una historia, porque la historia era de que todas esas obras que estaban en Madrid, en el taller de Vicálvaro,
pertenecían ese taller a don Manuel González Scott Wimbledon. Eso fue un coronel en los tiempos franquistas. Era el dueño de Canfor. Todos habéis utilizado el Canfor de limpiar los zapatos. Pues él era el ideador del Canfor. Además tenía también, él lo que ayudó durante esa época en Madrid, él tenía unos negocios con árabes, con emires, bueno, y él lo que le hacía a Luis Ortega Bru eran caballos, le hacía ciervos, le hacía todo tipo de animales, y él los vendía, los comercializaba, y bueno, y él estuvo trabajando. Además, en esa época, Luis Ortega Bru ganó bastante dinero, bastante, se compró hasta un piso en Madrid. Y bueno, y ahí pues hubo eso que, bueno, Manuel González llamó a un concejal del Ayuntamiento de San Roque, señor Ledesma, y le dijo: oye, José Antonio, que yo quiero donar la obra de Luis porque esto se va a estropear, en fin, y aquí no hace nada y yo la quiero donar. Bueno, pues sin problema. Al día siguiente tenía tres trailers, allí en Vicálvaro, en Madrid, recogiendo todas las obras, que después, pues, también ha habido un problema con la familia, con la fundación, con el ayuntamiento, pero que al final todo se ha resuelto de que esa obra se puede hoy ver y contemplar allí, en su pueblo natal. El 15 de marzo del 2002, Segunda Hermandad de Santa Marta, a la cual pertenezco, yo pertenezco a dos hermandades en Sevilla, a la Sagrada Cena, por familia, y a Santa Marta por amistades, y se cayó el libro, no pasa nada, y también, bueno, en la hermandad de Santa Marta porque, bueno, por amistades con amigos y, bueno, y todo ese tiempo también porque me gustaba Ortega Bru. Pues el 15 de marzo los restos mortales del artista son trasladados, son a lo mejor, estas imágenes han salido poco, esta es a donde actualmente se encuentra la capilla, aquí tenéis en esta caja, que la tenéis en el centro con una rosa arriba, ahí va el osario. La hermandad pone en el suelo una placa y, bueno, es a donde se encuentran las imágenes. Él está concretamente casi debajo del Cristo de la Caridad. Estos restos, pues, estuvieron todos sus hijos, hubo también personajes totalmente de la política de allí. Bueno, fue un día grande. Es curioso, yo vi a lo mismo. Cada vez que se hacía algo de Ortega Bru, el día de su entierro, llovía mares. El día de su traslado, llovía mares. Una cosa curiosísima. Parece ser que él, una manera de decir que bueno, que le quería estar, agradecer, pero no agradecía mucho. Eran días desapacibles totalmente. Aquí veis la cripta donde se encuentran los restos. Pero ya, para hacer un poquito, yo he traído una recopilación de sus obras, para que veáis lo distinto que fue Luis Ortega Bru en diferentes etapas de su vida. Una producción impresionante. En América, en Madrid, Barcelona, ya no hablo de Sevilla, Huelva, Cádiz, Jerez, Chiclana, infinidades de ciudades. Pero en sus inicios, veis esos primeros dibujos. Esto estamos hablando del año 1935. Por cierto, le encantaba el Quijote. Nada más el libro lo he visto. Lo tenía su hijo, que ahora me imagino que lo tendrán Lucas y María, que son los hijos de él. Me lo enseñaron y la verdad, bueno, era un... tenía una buena edición del Quijote. Fijaros que en este año, los primeros dibujos, estos son posteriores a la guerra. Pero en su etapa primera, su obra más importante en Sevilla fue el Cristo de la Misericordia de la Hermandad del Baratillo. Este Cristo, que fue Rodríguez de Lecea, en el cuartel de la calle Baño, donde le dejó el gran salón, allí lleno de plástico, y
lleno de barro, pues allí modeló el propio Cristo para luego sacarlo de punto y llevarlo a madera. Este Cristo hubo gente que posó para él. La forma de la mano, las piernas, todo. Fijaros que el descendimiento de Jerez, más o menos, tiene ese estilo de estas dos piernas, o de estos pies puestos así de esta forma, que ahora lo veréis. Aquí un detalle. Bueno, después estamos hablando de esta primera época, que fueron sus obras importantes en Sevilla, ya hablando de los años 50, pues el taller de Juan Pérez Calvo, que hizo el altar de la Basílica de la Macarena, pues él realiza estas pequeñas esculturas que están en el Sagrario, las estáis viendo, evangelistas, apóstoles como San Pedro. Toda esta fue su primera época, que fue contratado en los talleres de Juan Pérez Calvo, y ahí desempeñó su labor, evidentemente, de miniaturas que fueron las que realizó. En su etapa de, evidentemente, se consolidó artísticamente, estamos hablando de los años 52-53, en la imagen del Cristo de la Caridad, como se dice, sacado del horno. El Cristo se presentó así, de esta forma. Que como veis, actualmente, con una última restauración que ha habido, pues más o menos la pátina es la que ahora mismo tiene actualmente la imagen. Así fue bendecido, días antes del Lunes Santo, y los detalles que os estoy enseñando, como de José de Arimatea. Fijaros lo que yo decía, la doble S, con el pelo, y siempre esa expresión de sufrimiento, de abatimiento, todo lo que había pasado en su vida, ese sufrimiento en la guerra, esos campos de prisiones, él siempre se lo llevó a esa primera etapa o esa consolidación artística dentro de lo que es esta etapa de los años 50, pero todavía se veía ese clasicismo, todavía no había esa innovación que la veréis ahora más tarde. María Magdalena, que si veis a Carmen, es igual, su hija, era su mujer. Y aquí está la imagen que fue sustituida y que por eso él decidió marcharse a Madrid. Os enseño varias fotos, a lo mejor un poquito de una perspectiva que a lo mejor no habéis visto el paso. Hay una anécdota muy curiosa. ¿Veis la rosa? No sé si se ve mejor, perdón. Bueno, donde se vea mejor, yo creo que es. La rosa que lleva el Cristo, tanta leyenda que se derramó una gota, que creció una rosa, bueno, es una historia muy bonita, que todos conocéis a Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo era director de la cadena SER y su primera mujer, que era sevillana, pues estaba bastante enferma. Entonces él mandó una rosa y le dijo al Prioste de la hermandad que pues si pudiera ponerla lo más cerca posible, porque bueno, su mujer estaba bastante enferma. Y Tapia, que era el prioste, tuvo la feliz idea de poner la rosa debajo de la mano. Esa historia tan bonita, que Iñaki Gabilondo siempre le tiene esa gran devoción al Cristo de la Caridad. Aunque os digo que no es hermano, y es hermano de la amargura, Iñaki Gabilondo, porque él vivía por aquella zona. Pues aquí está el gran cambio y la gran transformación. Fijaros esa idea clásica, un canon clásico, todo muy comedido, todo muy bien puesto, pero es que llega esta imagen, que es la imagen del Cristo de la Salud de Montesión, que costó 20.000 pesetas,
Este crucificado, estamos hablando ya del año 54, en 1954. Todavía no se había marchado a Madrid. Esto se lo encargó el José Luis Ruiz Muñoz, el dueño del hotel Viarri. Y fijaros que es, aquí se ve claramente lo que es Ortega Bru. Él quiere salirse, en este caso, de lo que es la imagen o de lo que podemos contemplar, una imagen totalmente que te quiere decir algo, que te está llamando. Fijaros esa corona tallada. Esos son, evidentemente, estamos hablando de un genio. De por aquel tiempo, pocos se atrevían a tallar. Estamos hablando de que sí, que estaba Juan de Mesa, los Roldán, los Montañés, toda esa gente eran eruditos y eran maestros de los grandes. Pero es que este fue un maestro. Esto es lo que dio coraje. Que Sebastián Santos no podía ser esto. Y Janet no llegaba, pero este sí llegó. Y este cambió el mundo de la imaginería. Y para cambiar el mundo de la imaginería en muchas ciudades, pues le costó, pero ahí está. Después de 100 años, Ortega Bru me asombra. Es que yo me asombro de la gente, que hay gente que te para, te dice. Y gente que a lo mejor sabe más cosas que yo, muchas veces, que no, yo, no, y yo me quedo totalmente alucinado. Pero fijaros la fuerza, el vigor, la teatralidad que le tiene. Fijaros ahí que se ve ese rostro de tristeza. Ahí veis la doble S, como ya os he dicho. Y después, eso sí, en Madrid cogían a... En fin, algunos chavalillos que había por allí, en fin, tendrían 16, 17 años, y él mismo los ponía para ver cómo era la posición de las costillas, de todo lo que son los huesos, las articulaciones, para hacerlo todavía más real. Ahí veis el típico sudario cordilífero, típico del barroco, pues él lo aplica, evidentemente, dentro de sus obras. Fijaos que es corso. Muchas veces él no tallaba, veis ahí en el cuello, como una venilla. Pues eso lo hacía con estuco, con yeso, estuco, yeso, y después le daba la policromía. No estaba tallada, ¿vale? Tallado está, bueno, en este caso la musculatura sí, ¿no? Y como veis aquí, el ensamble del brazo, pues lo mismo. Pero fijaros los distintos que son las dos imágenes, el Cristo de la Salud y el Cristo de la Buena Muerte de San Roque. Estamos hablando de otros tiempos, pero aquí sí está ese clasicismo típico del barroco, las características típicas del barroco. Aquí tenéis a la Piedad de la línea de la Concepción. Estoy hablando siempre de ese año 54, distintos. ¿Veis? Se asemeja un poquito al tema del Cristo de la Caridad, pero aquí ya se ve lo que es la línea o el estilo propio de él. Ese mechón, lo tenéis también en aquí en Jerez, en distintas imágenes. Y fijaros cómo tallaba totalmente los pliegues de sudario, todo totalmente organizado, técnicamente, no le faltaba un detalle a ninguna imagen. Este es el Cristo de posterior al de la Caridad, que está en la Puebla de los Infantes, Cristo muerto. Me recuerda mucho a un Cristo como es el Cristo de Manteña, hablo solamente del estilo, de la forma. No le faltó nada, fue hasta, tiene hasta la patrona de la línea de la Concepción, es la Inmaculada, y también la hizo Ortega Bru. Ya en su etapa madrileña, como veis, pues ya se ve otra forma, otro estilo, pero siguiendo siempre al que os he dicho anteriormente, que es el Cristo de la Salud de Montesión, de allí de Sevilla. Este es el Cristo de la Vera Cruz de Manzanares, justamente. Ahí tenéis a la imagen dolorosa también,
con aires macarenos, y un San Juan, que es esta. Y bueno, y aquí lo que yo os digo, esto para mí, yo os voy a regalar los oídos. Me preguntan y me dicen, ¿la obra cumbre de Ortega Bru? Venga, está el hombre de Santa Marta, su clasicismo, en fin, típicamente una escultura muy bien comedida, escenas diferentes, pero ¿y esto qué? ¿A dónde lo dejo? ¿A dónde dejo el descendimiento de Luis, del descendimiento por la soledad, no? De Jerez. ¿Dónde dejo esto? ¿Esto es una pena? Yo he escuchado allí en muchas ciudades, es una pena que bueno, gracias a Dios lo tenéis ustedes, ¿eh? Pero hay mucha gente que esto le gustaría tenerlo. Fijaros en las piernas del Cristo del Baratillo, ¿acordáis? El que estaba tendido, pues casi tiene una símil composición a esas piernas. ¿Veis? Es un estudio perfecto, anatómicamente está perfecto, no tiene ningún fallo. Hay médicos que hablan de que es una imagen muerta. Así, realmente, si nosotros cogemos a una persona muerta, le pasa eso, lo que estáis viendo, lo que representó Luis Ortega Bru en vuestra imagen del Cristo. ¿Veis esa cabellera suelta, muy típico también, del tiempo de la escultura castellana? ¿Y qué decir de Nicodemo y José de Arimatea? Estoy viendo un cuadro que parece que es... Esta imagen vale... La imagen vale más que mil palabras que yo diga, ustedes lo que queráis. Esto es una perfección de una imagen secundaria. Esto Sebastián Santo no lo hacía. ¿Y Gianni? Tampoco. Y por cierto, Juan Luis Vasallo fue su profesor. Aquí tenéis la imagen de la Dolorosa, Nicodemo. Fijaros cómo está estudiado completamente la musculatura, en su brazo, todo representado correctamente. Y esta expresión está claramente que es propio, es una persona humana perfecta. Yo solamente digo una cosa, un misterio colosal, una obra cumbre. Fijaros, dentro de esta etapa, también dentro de Madrid, se realizó el Misterio de la Resurrección, cosa que está en el Museo de San Roque, todas estas imágenes. Ahí tenéis en la parte central la imagen del Cristo. Y él decía que los sayones no podían ser personas bonitas o guapos. Realmente los sayones son, vamos, las personas más, yo he visto, más feas del mundo, vamos. Son horrorosos, vamos. Pero bueno, él era así y él decía que había que representarlo como es un humano. Lo que él decía era que el Cristo sí, los Cristos debían de tener su desgarro, un poquito de sentimentalismo, pero en este caso las imágenes secundarias evidentemente no tienen nada que ver con esto. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto del descendimiento. Ya Manzanares también hizo el retablo de la ermita de la Veracruz de allí, de Manzanares. Esto contribuyó también su hermano Augusto, con su sobrino. Su propio hijo Ángel también contribuyó en esta obra. Y fijaros aquí, que aquí tenemos un cambio dentro del estilo de Luis Ortega Bru. Madrid le estiliza mucho, alarga mucho las imágenes. En el tiempo del taller, de trabajar para los talleres de Arte Sureda, en Arte Granda,
Pues estas son imágenes que realmente salieron muchísimas imágenes, muchísimas obras ahí crucificados que lo vendían y que lo comercializaban porque le habían sacado de punto infinidades de crucificados o inmaculadas o cualquier otra imagen de o a un apóstol. Pues esto está en los redentoristas de Sevilla. Otra imagen, como es el Cristo de la Salud derrota, es un nazareno. Veis que vuelve un poquito a lo que habéis visto del Cristo de la Salud de Montesión, el crucificado que está como un escorzo que quiere salir, pues lo mismo, le pasa a esta imagen, también quiere salir, se quiere salir del marco, quiere decir, te quiere decir algo. Además, muy típico, los ojos almendrados y esos labios carnosos, eso es muy típico de Luis Ortega Bru. Aquí tenéis otro detalle. Y bueno, y aquí llegamos, evidentemente, en el año 68-69, pues una obra que, como veis, pues tiene, aquí tenéis también una gran devoción, como es la Hermandad de la Cena de Jerez, a la cual pues también le tengo bastante cariño. Pero de allí, pues, además de realizar la imagen del Señor de la Cena, veis aquí cómo él ya dentro de lo que es su propio estilo o su propia forma de representar las obras, pero veis que siempre sigue ese juego de esa doble S, ese mechoncito, y bueno, y realmente es una obra pues muy bien estudiada y muy bien elaborada por parte de Luis. Él realizó sus siete apóstoles, aunque su sobrino e hijo acabaron los cinco que quedaban hace unos años. Yo os digo que el apostolado de Jerez, evidentemente, fue anterior al de la Cena, que ahora lo veréis. Sigue el estilo, pero yo, tiene, vale, el Judas Iscariote tiene un aire, el de Sevilla al de Jerez, sí, pero vamos, no son iguales. Tiene el estilo. Este es su propio autorretrato, no sé si lo sabéis, creo que es Mateo, ¿no? ¿Es San Mateo? Yo creo que este es Mateo, ¿no? Es su propio autorretrato. Esto me lo comentó su sobrino Manu. Dice, en un apóstol de Jerez, pues está representado él. Evidentemente, un poquito de carácter religioso. Pero si le tapáis más o menos lo que es la barba y tenéis arriba el mechón, le quitáis, tiene el aire de Luis Ortega Bru. También tenéis una obra que realmente es digna de alabar, porque son distintas etapas y está dentro de lo que es esa madurez, como es el Cristo de la Hermandad de las Angustias de Jerez. Además, fijaros, ya este paño de pureza o este sudario ya tiene totalmente cambios con el estilo que tenía anteriormente. Este es más de la época, en este caso, de la escultura de Castilla, o de Castellana. Después llegamos, evidentemente, a lo que es en su etapa cuando ya vino de Madrid, os encontráis lo que es el famoso, allí que está en el Museo de Ortega Bru, allí en el Palacio de los Gobernadores, un impresionante retablo que representa al Éxodo de Gibraltar. Estos fueron cuando, bueno, pues cuando Gibraltar dejó de ser español, pues todas esas personas que vivían allí se fueron a San Roque. Este fue el Éxodo. Ahí un detalle, como es la propia madre amamantando a su hijo. Se llevaban hasta sus animales. Y fijaros que esto, este tema, como veis, de este retablo, veis que jugó mucho con unos paños de pureza. Realmente es impresionante verlo, el detalle. Esto es que él mismo vivió todos estos
tema lo vivió él muy cerca, con el tiempo de la guerra, de esos campos de prisiones, y lo representó también aquí, en este retablo. Ya después llegaron este Cristo, que fue ofrecido allí a la hermandad de las Cigarreras, allí de Sevilla, el cual pues ellos dijeron que, además de ser muy caro, este Cristo creo que no tuvo un precio de 300.000 pesetas, estamos hablando de los años 70, y bueno, y eso pues realmente pues decían que ellos no podían pagar ese tema, ¿no? Esta imagen. Una imagen que luego recaló allí en Manzanares. Los sayones. Este sayón fue uno de los que, bueno, un familiar suyo me lo comentó. Este fue uno que estuvo cuando él estuvo en los campos de prisiones, pues era uno de los que, en fin, pues le tenían bastante estima a Luis y algunas veces le traía algún tuazo de madera o algo y él, pues, en los momentos esos, pues, o dibujaba o tallaba esa propia madera. Y él lo representó aquí, en este sayón de allí de Manzanares. Claro, la fuerza, el vigor, que hablábamos anteriormente de lo que os estaba explicando, de lo que es su producción artística. La espalda, pues, como veis, no le falta un detalle, los regueros de sangre, ese sudario totalmente reliado en la parte derecha y anudado. Es una imagen completamente propia del estilo de el escultor gaditano. El famoso soberano poder, que hay anécdotas de él, ¿no? Esto antes de en su etapa final de Madrid, bueno, pues su esposa cae mala y hay una familia sevillana que se lo trae casi secuestrado, por así decirlo, entre comillas, por supuesto, aquí a Sevilla para que acabara la imagen del Cristo del Soberano Poder. Es un Cristo que, bueno, que él siempre le ha gustado y le gustó decir que era su Cristo para Sevilla. Además de que, bueno, la fama que tiene, todo el tema de, como ya sabéis, en su paso procesional y todo lo que lleva y lo que concierne a una hermandad, que eso es lógico, que es típico de que cada hermandad tenga su propio estilo. Este Cristo vino hasta un poquito rubio, pero hay una anécdota. Él lo presenta y lo presenta a la Junta de Gobierno totalmente desnudo. Entran unas mujeres y el Cristo tenía sus partes. ¡Uy, por Dios! ¿Eso cómo va a ser? Y él nada más que se le ocurre decir esto. Un hombre que es lo que tiene. Eso no. Puesto. Tuvo que retocar esa parte. No era, vamos, no es que era, se veía perfectamente, sino que se le notaba bastante. Y bueno, y a raíz de ahí, pues la hermandad tuvo que decirle a Luis que lo quitara y que, bueno, que después le pusiera un sudario, en fin, porque apenas llevaba un sudario. ¿Qué decir de su caifás? Esto es lo que se dice un diálogo entre dos personas que realmente, pues, se ve claramente cómo las imágenes de Ortega Bru hablan por sí solas. Tienen sentimiento, te dicen algo. Muy típico estas barbas, típico de la influencia de Miguel Ángel, del Moisés de Miguel Ángel. Y aquí tenéis el boceto que está en el propio museo. Y bueno, y allá en su etapa final, en los años 70, pues 72, hace ese apostolado para la hermandad de la cena. Aquí está en su paso de salida, aquí el detalle. Tienen un aire, sí, pero yo no lo veo igual. Fijaros que veis la distribución que tiene.
Aquí está San Andrés. Este es el Judas Iscariote. El Simón. San Pedro. Y lo que se hablaba de la similitud, esas barbas que habéis visto en Caifás, muy típico de Moisés, de Miguel Ángel, del Moisés de Miguel Ángel, pues también se ven representadas aquí en la imagen de Santiago el Mayor, en el apóstol de la Hermandad de la Cena. Aquí está el Judas Tadeo, inspirado en el Séneca. Y una obra que él le tuvo y le tiene mucho cariño, y le tuvo y siempre mucho cariño, fue el Cristo de Pasión de Málaga. Cristo de Pasión de Málaga, que allí fue donde le condenaron, que le condenaron a cadena perpetua, pero de allí fue salvado. Estaba en las cárceles de Málaga y allí fue donde él, pues, él tuvo la libertad por mediación de un capitán, donde lo sacó de allí, de la cárcel. Y él quería representar esa obra y le tenía tanto cariño a esa tierra malagueña, vamos, a Málaga, y hizo este Cristo, que es un Cristo que realmente, pues, tiene una gran fuerza, una gran ternura, y por supuesto, pues, siempre, y se verá, el estilo propio de Ortega Bru. Esta es su Dolorosa, este es el boceto que dejó dicho para el Cireneo, que él no lo pudo hacer, pero fue terminado por Darío Fernández. Esta es una Virgen Dolorosa de Manzanares, de la Hermandad de Atado, del Atado a la Columna. Y como veis, pues, hombre, las vírgenes o las dolorosas de Ortega Bru siguen un estilo un poquito más rudo, no tan fino como en otros escultores que conoceréis. De la Virgen de la Salud, bueno, pues de la Virgen de la Salud, una obra que, bueno, que tiene su sentido porque, bueno, las familias que había allí en la Hermandad de San Gonzalo, ellos querían cambiar la imagen que había de Rafael Lafarque, y bueno, hubo un incendio en la iglesia y, bueno, y esa imagen se perdió, y bueno, le hicieron a Ortega Bru decir que él había restaurado la imagen de Lafarque. Evidentemente, esto la imagen era de él. Y hubo una curiosidad, que estaba en la calle Sierpe, viendo la cofradía, al lado estaba su hija Débora, que fue cuando me lo contó, dice: mira, la pena, hija, es que no puedo decir que esta obra es mía, porque aquí hay gente que le da coraje que yo haya hecho esta Dolorosa, inspirándome en mi mujer, Carmen, que es ella. Bueno, a raíz de ahí había un periodista al lado, se enteró, y no digo nada. Y no digo nada. Después ya en Huelva, ese apostolado con la oración en el huerto, también se ve un poquito representada aquí su propia imagen. Este es el Cristo. Dentro de esta imagen está la ceniza del antiguo Cristo que se quemó. Le dejaron que, bueno, él le hizo un hueco y ahí se metieron las propias cenizas que se quemó. Hubo un incendio en la iglesia de allí de la Concepción. Esta fue una exposición que hubo en Sevilla, en la sacristía de la iglesia de los Terceros. Y así se presentó el Cristo del Descendimiento de Málaga, una obra inacabada por él, que luego su hijo y varios escultores como Rivera, pues tuvieron a bien terminarla. Aquí están los bocetos de Nicodemo y José de Arimatea. No tienen mucha similitud a la obra colosal del Descendimiento de aquí de Jerez, son totalmente distintos. Y este Cristo, para mí, comparándolo evidentemente con el Cristo del Descendimiento de Jerez, no tiene nada que ver. Está muchísimo más conseguido, tenéis conseguido más conseguido el de aquí que evidentemente que el de Málaga. Por postura, por forma, aquí el sudario está más recargado. Son su etapa final. Aquí tenéis el conjunto entero.
Como ya os digo, escultura, habéis visto pintura, habéis visto casi todo, más o menos, en unas pinceladas, porque este hombre tiene tal producción que voy así porque si no podíamos llevarnos horas y yo a mí no me gusta cansar. Pues también se dedicó a decorar, con retablos, con cartelas, con apóstoles, toda clase de pasos. Y una obra que tuvo unas vicisitudes, empezó en Cádiz y acabó en Córdoba, y que últimamente está de moda, como es el Cristo del de nuestro Padre Jesús, el silencio en el desprecio de Herodes, allí en Córdoba, creo, en el barrio del Cerro. Aquí se ve claramente cómo sufrió Ortega Bru en su vida y la pena que tuvo en su vida de ser un incomprendido en algunos sitios, de porque él tenía unas ideas republicanas y no podía estar dentro de lo que eran los académicos o los escultores académicos, y él, yo digo que aquí lo representó, esa pena la dejó puesta en esta imagen del desprecio de Herodes, de nuestro Padre Jesús, el silencio en Córdoba. Parece, veis, mire, esos labios carnosos, esos ojos almendrados, evidentemente los ojos eran totalmente un estudio perfecto de lo que se llama la visión óptica para ver una imagen. Si nosotros nos acercamos a esta imagen, parece que te va a hablar. Y aquí lo tenéis. Esto es lo que os explicaba. En las manos no estaba tallado. Él lo que hacía con estuco y luego las policromaba y parece que están como talladas. Él siempre tuvo ese problema con algunas imágenes que ya ha sido muy comentada, como es el Cristo del Soberano Poder. En fin, esta imagen también tuvo un problema de sujeción. Estamos hablando de que son años en el cual las hermandades tenían pocos medios económicos. La gente, pues, lo que quería era abaratar los máximos costos. Yo puedo decir que hay imágenes de Ortega Bru que tiene madera de ciprés, madera de pino, varios hechos con varias composiciones de madera, porque realmente, claro, cuando una imagen tú decías, no, esto vale 300.000 pesetas, bueno, pero es que no, y tenían que abaratar costos. Está claro, pues, él pues decía y aprovechaba lo que veía de madera o lo que veía, en este caso, para que pudiera ser lo menos costoso para él y poder un poquito ganar más dinero. Con el Crucificado del Perdón de Cádiz hay una historia muy bonita. Este Cristo, que es la última imagen que vais a ver, él, cuando lo llevó para allá, lo llevó sin policromar. Y él cogió, él y su mujer, se fueron a la caleta, se sentó allí, allí había dos o tres de la Hermandad del Perdón, y él se llevó como alrededor de todo el día, sentado allí viendo. Evidentemente lo que estaba viendo era la luz, cómo incidía la luz de Cádiz, cómo podía incidir la luz, en este caso, que daba el sol, sobre su imagen. Y él hizo un estudio perfecto, y bueno, y en esta propia policromía, que es una de las mejores que yo he visto de él, porque la he visto in situ, ahí está reflejado hasta sus propias huellas dactilares. Cuando policromaba, pues dejaba hasta sus huellas. Muchísimas gracias por todo, ¿vale?